Buenas noches, mi nombre es Luis Falcón, vicepresidente de la Asociación Estudiantil Médica de la Universidad La Salle. Me acompaña mi compañera Ariadna Ramírez, presidente de la misma asociación, y a nombre de esta les damos la bienvenida a nuestra segunda sesión del webinar con temas relacionados a COVID-19. A continuación, daremos continuidad a nuestro programa con la plática COVID-19 en pacientes diabéticos. A medida que la plática vaya avanzando, pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios para el foro de preguntas y respuestas. La presente plática será impartida por la doctora Guadalupe Castro Martínez, especialista en medicina interna, actual directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cedo la palabra a la doctora. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, Ariadne y Luis, para venir con ustedes y aquí pues compartir un poco algunos de los problemas que vemos nosotros en la práctica cotidiana, como es la diabetes, y ahora asociada aquí al COVID, bueno, pues todavía adquiere mayor relevancia. Entonces, voy a ver si puedo yo aquí integrarlo. Entonces, bueno, pues ya el día de ayer el doctor Eric Rosales empezó a comentarles varios aspectos muy importantes que son del COVID-19. Y sabemos, les comentaba también el día de ayer, que este es un problema nuevo, ¿verdad? Y yo creo que ahorita es considerado por la mayor parte de la gente como la mayor crisis contemporánea de la humanidad. Aquí nosotros podemos ver hacia su lado izquierdo, casi la mayor parte del mundo está inmerso en esta gran pandemia, y que en muchas ocasiones pues no conocemos todo acerca de la enfermedad, y con frecuencia también existen muchísimas preguntas que nosotros pues en muchas ocasiones no lo podemos resolver, y muchas cosas nuevas están surgiendo. El día de ayer el doctor Eric Rosales nos comentaba precisamente un aspecto importante que la mayoría desconocemos en este momento, como es la transmisión que pudiera haber en otros animales, independientemente del reservorio que es el murciélago, y nos comentaba lo de los gatos. Entonces, nuevamente vamos aquí a ver cuáles son las principales manifestaciones clínicas que se tienen con esta enfermedad. Y bueno, se ha mencionado mucho que una de las principales manifestaciones clínicas es precisamente la fiebre, que casi en el 80 o en el 100% de los casos se presenta. La tos, ¿verdad? Que la característica es que es una tos seca, el cansancio muy importante, la cefalea. Eso es lo que presentan la mayor parte de los pacientes. Ya en pacientes que tienen una etapa mucho más avanzada es cuando empieza precisamente con la disnea, la dificultad, ¿verdad?, para poder respirar, y se acompaña de otros datos como son los dolores musculares, las mialgias y las artralgias. La siguiente, por favor. Aquí nosotros podemos observar, ¿verdad?, desde las primeras descripciones que se hicieron en Wuhan, ¿verdad?, cuál es el comportamiento que va teniendo los diferentes pacientes. Y podemos estar en el sentido, aunque tiene una alta contagiosidad, podemos estar de alguna manera más tranquilos porque prácticamente el 81% de los casos, ¿verdad?, son pacientes que son portadores asintomáticos, que nada más tienen la prueba positiva y ningún dato clínico. Bueno, entonces, como les comentaba, afortunadamente prácticamente la mayoría de los pacientes tienen una evolución favorable. Realmente los pacientes que llegan a la terapia intensiva, donde están intubados y que se pueden acompañar de una alta mortalidad, pues es en menos del 5% de los casos. Aquí nada más recordar hacia su lado izquierdo que tenemos el periodo de incubación, y eso sí hay que considerarlo. El periodo de incubación generalmente va entre 2 y 7 días, y el promedio son de 5 días. ¿Cuál es el curso clínico, verdad, en ese 13% entre los casos graves y los casos muy graves? Bueno, fíjense, la posibilidad de deterioro clínico aparece generalmente a partir de la segunda semana. Los pacientes que llegan a desarrollar neumonía, ¿verdad?, más o menos tardan un promedio hasta de 13 días, y el tiempo promedio de que inician los síntomas a que se llega a tener el ingreso hospitalario es alrededor de los 9 días. En esta otra transparencia podemos ver cuál es el comportamiento clínico que se tiene, y así también en relación desde la infección que se tiene con el virus hasta llegar a tener una respuesta inflamatoria. Entonces tenemos hacia su lado izquierdo cómo empieza el virus que ingresa a nuestro organismo,
Y al mismo tiempo que va teniendo esta respuesta viral ante la presencia de este germen, pues empieza a producir la respuesta inflamatoria, que en algunos casos llega a ser muy importante y que es lo que realmente es lo que va a condicionar buena parte de las complicaciones o problemas que se presentan en los pacientes que se encuentran muy, muy graves. La siguiente, por favor. El día de ayer uno de sus compañeros le preguntó al doctor Eric Rosales que cuál era este síndrome, ¿cómo se llama? Macro, o sea, de gran producción de los macrófagos. Y aquí el problema es de que en los pacientes que se encuentran en la etapa 2, que van evolucionando hacia la etapa más, mucho más grave, tienen una respuesta inflamatoria muy importante. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y que tienen obesidad, como sabemos, tienen un problema de un bajo grado de inflamación y de alteraciones en la respuesta inmunológica, y esto sobre todo en el paciente que tiene obesidad, de manera tal de que el organismo trata de defenderse con lo que puede para tratar de eliminar el virus, y entonces empiezan a liberar una gran cantidad de citocinas que en un momento dado, como es de una manera desordenada y una gran producción del factor de necrosis tumoral alfa, un incremento de la interleucina 6, de la interleucina número 1 y las otras diferentes citoquinas, y entonces esto van a producir una lesión del endotelio, alteraciones de la coagulación, y es lo que se conoce como la tormenta de citocinas, que es la responsable de muchas de las alteraciones que tienen los pacientes. Como ustedes pueden ver aquí, en esta transparencia creo que es muy importante, porque no solamente estamos viendo la fase de respuesta viral y la fase inflamatoria, siendo que hacia su lado derecho nosotros podemos ver, ¿verdad?, muchos marcadores que nosotros solicitamos a los pacientes que están muy graves y que nos están hablando del proceso inflamatorio muy importante que se tiene, y las alteraciones a nivel hematológico, en donde las más frecuentes son una disminución de los linfocitos, una disminución de las plaquetas, y el grado más avanzado es una coagulación intravascular que se presenta en algunos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades o factores de alto riesgo para que se tenga una enfermedad grave por este SARS-CoV-19? Aquí en esta transparencia podemos ver las que son propuestas por la CDC en Atlanta en el marzo del 2020. Y como todos hemos visto en las diferentes publicaciones y en las noticias, pues generalmente son los grupos, ¿verdad?, de mayor edad, mayores a 65 años, y por lo tanto la gente que vive en los asilos. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen hipertensión arterial o alguna enfermedad cardiovascular, los pacientes que tienen obesidad, sobre todo aquellos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40, los pacientes con diabetes que tienen un descontrol metabólico, y si además a esto se agrega alguna comorbilidad como pudiera ser la presencia de insuficiencia renal crónica. La siguiente, por favor. En esta otra publicación que hace la Organización Mundial de la Salud, podemos ver aquí cómo la mortalidad se acompaña precisamente de los pacientes con insuficiencia cardíaca descontrolada, es hasta un 13.2%. Los pacientes que tienen cáncer o las mujeres embarazadas también tienen un mayor riesgo de tener este problema. Entonces, fíjense, en Wuhan, en general, en los pacientes que tenían esta infección por COVID-2 no tenían diabetes, sino eran en los pacientes que estaban graves. Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el riesgo de contraer una infección viral no es mayor que la población general, pero si se llegan a infectar por algún virus, entonces sí la gravedad de la enfermedad por infecciones virales es mucho, mucho mayor. Y en la parte de abajo era lo que les comentaba, sí, la asociación con COVID-16 en Wuhan fue precisamente los pacientes que tenían una etapa avanzada de la enfermedad, que tenían tenían una gran gravedad. La siguiente, por favor. Ahora, aquí en México, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues el primer caso que fue reportado aquí en México fue el 27 de febrero de un hombre de 35 años, que él venía procedente de un viaje que había realizado a Italia. Y ese mismo día, ¿verdad?, se confirmaron otros dos casos.
Más adelante, en el mes de marzo, se registró otro paciente de 41 años, quien tenía el antecedente de diabetes mellitus con descontrol metabólico, y más adelante se reportó otro paciente de 74 años de edad, cual tenía una hipertensión arterial descontrolada. Y estos fueron los primeros pacientes que empezamos a ver aquí en México. Lo importante de todo esto es que sabemos que la diabetes mellitus es un problema que es a nivel general en todo el mundo, y cada vez que uno ve las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes, vemos que esto va de manera alarmante. Vean ustedes las proyecciones que existen para el año 2045, como los Estados Unidos de América, incluyendo México, el incremento va a ser de un 35% de la población. Y si este tipo de nuevas enfermedades emergentes se están presentando, bueno, pues ya se han de imaginar las repercusiones que se va a tener. La siguiente, por favor. Aquí en México, en los estudios que se han hecho en la encuesta de Medio Camino que se llevó a cabo en el 2016, se encontró que había una prevalencia, pues fíjense, muy importante, hasta de un 14.7%. Y algunos investigadores han mencionado que esta prevalencia puede ser mucho mayor en algunos estados de la República, como pudiera ser en el norte del país, en donde puede llegar a ser hasta de un 20%. Y aquí la importancia es que desafortunadamente no es nada más las concentraciones elevadas de la glucosa en el paciente diabético, sino que se asocian, ¿verdad?, a muchas comorbilidades. Sabemos que muchos de estos pacientes tienen el síndrome metabólico, y por lo tanto en este reporte de la encuesta de Medio Camino vean cómo esta prevalencia de diabetes, casi el 50% de los pacientes tenían hipertensión arterial, un 5% aproximadamente tenían un problema a nivel de corazón. Y los antecedentes familiares de diabetes, pues casi es de un 60%. Si yo les preguntara a ustedes, levanten la mano, ¿quién tiene algún familiar con diabetes? Una buena parte lo podría elevar. ¿Y cuántos de ustedes o sus familiares tienen obesidad? También otro tanto, ¿verdad?, levantaría. ¿Cuántos tienen hipertensión? Entonces vean ustedes cómo esta constelación de problemas crónicos a lo que nos enfrentamos son los factores de riesgo, como veremos más adelante, para tener una mala evolución si uno tiene si tienen ellos una infección por el COVID-19. Fíjense, para el año 2050, uno de cada dos mexicanos va a tener este problema de diabetes. La siguiente, por favor. ¿Y qué les digo del sobrepeso y obesidad? Digo, aunque esta fotografía está muy bonita y que están los pacientes, ¿verdad?, de allá de Mérida, que están tejiendo, pero el problema es que tenemos una gran prevalencia también de 72, casi el 80% de la población que tiene sobrepeso y obesidad, y prácticamente casi el 95% van a tener una distribución a nivel central. Ustedes recordarán que esto lo vamos a poder diagnosticar a través de medir la circunferencia de la cintura. Pero la mayor prevalencia es casi más frecuente en la mujer que en el hombre. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a mostrar algo que es muy importante de un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Nutrición, en la Facultad de Medicina de la UNAM y en otras instituciones que también participaron. El 27 de abril se hizo un corte para ver cuál era la cantidad de pacientes que se les había detectado con prueba que tuvieran el COVID-19. Fueron 71.103 personas. De estas, las que tuvieron positiva la prueba fueron 15.529 y una mortalidad de 1.434 muertes. Esto es para tratar, fíjense, esto es importante, tratar de ver si hubiera una manera de poder sacar una escala predictiva para poder ver cuáles pacientes que tuvieran una infección por el SARS-CoV-19 pudieran tener una evolución desfavorable que pudieran llevar hacia la muerte. Aquí los puntos que consideraron fue la edad de 65 años, los pacientes con diabetes jóvenes que iniciaron la enfermedad, que tuvieran menos de 40 años, la presencia de obesidad, de insuficiencia renal crónica,
de hipertensión arterial, de embarazos, de que pudieran estar inmunocomprometidos o una edad menor de 40 años. Y van a ver qué interesante está todo esto. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ustedes sacaron aquí la prevalencia y en esta tabla, y ven ustedes el puntaje que se tiene para poder sacar si tienen un riesgo alto, muy alto, alto, moderadamente, moderado el riesgo, leve o ligero. Y entonces ven, en color rojo son los que tienen un riesgo mucho mayor y conforme va cambiando hacia el color este verde, vemos que tienen menos riesgo. Vean ustedes que el puntaje muy importante que tiene la presencia de neumonía, si se llegan a complicar con neumonía, estos pacientes van a tener un riesgo mucho mayor. La presencia de diabetes, si esta la iniciaron antes de los 40 años de edad, van a tener un puntaje de 4. Esto es importante porque cuando uno revisa la prevalencia de diabetes que hay en nuestro país, vemos que un buen porcentaje de gente joven que está entre los, digamos, 35 y 45, 50 años, son pacientes que están debutando, ¿verdad?, como diabetes o que tienen poco tiempo de evolución. La presencia de embarazo tiene un puntaje de 4. Los pacientes que tienen una edad igual o mayor a 65 años tienen un puntaje de 3, de inmunosupresión de 2, y así podemos ver también como con obesidad. Y ustedes pueden ver aquí las cifras, ¿verdad?, muy altas de cuando tienen un riesgo muy elevado. Hacia su lado derecho, nosotros podemos ver en la línea superior, que es de color naranja. Vemos aquí son los que tienen menor riesgo. Aquí los que tienen un riesgo, digamos, moderado o mínimo. Aquí los que tienen un riesgo moderado, aquí los que tienen un riesgo mucho mayor y los que tienen un gran riesgo. Entonces, esto es muy importante porque nosotros en los pacientes que acudan al triage y que después ingresen a hospitalización, podemos sacar un puntaje para ver cuál va a ser el pronóstico que tienen estos pacientes. Y ya ven que han estado reportando como un riesgo mucho mayor precisamente los pacientes que tienen una edad mayor a 65 años. Pero, por ejemplo, en Centro Médico Nacional, en el Servicio de Medicina Interna, el promedio de pacientes que tienen el SARS-CoV-19, no la mayoría son más de 65 años, sino que la mayoría son pacientes que están entre la cuarta y década de la vida. Y esto es muy importante porque también parece ser que no todo el comportamiento en el mundo es el mismo en cuanto al SARS-CoV-19 y que entonces es por eso que se tiene que tratar de ver qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces son cosas que tenemos que conocer y como les comentaba el día de ayer y el día de hoy, todo esto está cambiando y muchas veces a veces no tenemos cuál es la respuesta ante esto. La siguiente, por favor. Ahora bien, decíamos, la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de que se pueda complicar la enfermedad. Y sabemos nosotros que la mayor parte de los pacientes que la presentan tienen un descontrol metabólico. El paciente diabético que está bien controlado, que tiene una infección por SARS-CoV-19, no tiene mayor riesgo. Pero si los pacientes están descontrolados, entonces sí. Recuerden ustedes que para que nosotros podamos ver cómo se encuentra el control metabólico de nuestros pacientes, tenemos que fundamentarlo en tres parámetros muy importantes. No solamente es la glucosa en ayuno que esté controlada, sino que también que veamos cómo se encuentra la glucosa plasmática postprandial 2 horas después de haber ingerido el alimento, tomando como punto de referencia el primer bocado, y que nosotros veamos cómo ha estado la hemoglobina glucosilada y que nos habla del grado de control metabólico que tiene el paciente en los últimos 3 meses. La siguiente, por favor. Entonces, aquí nada más para enfatizar, la glucosa plasmática en ayunos, ¿verdad?, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, tiene que estar entre 80 y 120 miligramos por decilitro. La postprandial tiene que estar por abajo de 180 miligramos por decilitro y la hemoglobina glucosilada menor de 7%. Y que estos parámetros, estos tres parámetros, pues también se pueden ir modificando, ¿verdad?, en base a algunas características que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene mucho tiempo de evolución de la diabetes, que tenga 20 o 30 años, no vamos a ser tan estrictos por el riesgo de que pueda haber hipoglucemia, ¿verdad? La expectativa de vida, si es una persona que tiene 80 años, bueno, pues vamos a tratar de ser mucho menos estrictos. Si el paciente ya tiene daño renal,
también vamos a ver, ¿verdad?, de que el tratamiento no lo vayamos a ser tan estrictos que pueda tener un desenlace fatal. Sobre todo lo que tenemos que cuidar es la hipoglucemia. La siguiente, por favor. Pero ¿qué tenemos nosotros en la población mundial y en nuestro país? Que prácticamente, ¿verdad?, entre el 40 y el 70% de los pacientes están descontrolados. En estudios que se han hecho en México, vemos que el promedio de hemoglobina glucosilada que tienen nuestros pacientes está alrededor del 9%. Entonces, imagínense, este es un paciente, ¿verdad?, que tiene una infección por el SARS-CoV-19, pues va a tener un riesgo de que pueda tener complicarse y de tener una evolución que pudiera ser leve, puede evolucionar hacia una grave o bien, ¿verdad?, llegar hasta una terapia intensiva. Y además, ¿verdad?, desafortunadamente casi el 85-90% de los pacientes tienen sobrepeso y obesidad, tienen hipertensión arterial, y que también, al igual que la diabetes, la hipertensión está prácticamente descontrolada casi en un 80% de los casos. Y eso agréguele las alteraciones que sí tienen a nivel de los lípidos. Entonces, realmente es una situación pues bastante delicada. Entonces, por ello es muy importante que nosotros como médicos, como que si tenemos algún familiar con diabetes, pues tratemos de que se pueda llevar a cabo un automonitoreo de la glucosa, ¿verdad?, que se tome en cuenta la glucosa en ayuno y que se lleve a cabo también la determinación de la glucosa postprandial, para que de esta manera las 24 horas del día lo tengamos lo más cercano posible para tratar de evitar no solamente las complicaciones crónicas, sino que en este momento, si se tiene una infección por el SARS-CoV-19, pues pueda no evolucionar a una etapa avanzada y que lo lleve a la muerte. La siguiente, por favor. Pero es muy importante que también han avanzado mucho las maneras de que uno pueda llevar a cabo el monitoreo de la glucosa en los pacientes. Ahorita ya contamos en nuestro país esta manera de llevar a cabo el autocontrol, que es lo que se llama con el FreeStyle, en donde son sensores. Y aquí ustedes pueden ver aquí, este es el sensor que se coloca, por ejemplo, acá en el brazo, en la parte anterior externa, y que ya nada más se acerca el aparato, el equipo, para que le pueda dar ahí cuáles son las determinaciones de glucosa. Y esto es un avance enorme, porque el paciente ya no se va a tener que estar funcionando y de esta manera puede tener un mejor control de la glucosa. Y esto hace importante porque entonces el paciente se puede ir controlando. Entre mejor conozca el paciente cómo se encuentra, él va a poder manejar mucho mejor la ingesta de los alimentos, los medicamentos y estar seguro de que va a tener un buen desarrollo sin tanta problema. La siguiente, por favor. Entonces han surgido también lineamientos, ¿verdad?, por parte, ahorita les voy a presentar por parte de la Federación Internacional de Diabetes y por la Asociación Europea, qué es lo que tenemos que llevar a cabo para poder controlar la diabetes durante la enfermedad. Entonces, una persona, ¿verdad?, tiene un problema agudo, ¿verdad?, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, continuar tomando los medicamentos, ¿verdad?, que se le han indicado para el control de su diabetes. Si tiene insulina, no suspender la insulina, sino que llevar a cabo, ¿verdad?, en todos ellos un automonitoreo de la glucosa, ¿verdad?, cada 4 horas para poder ir viendo cómo están los resultados. El otro día, por ejemplo, me habló una paciente, una jovencita de 22 años y que tiene diabetes y tiene el COVID-19, y me dijo: doctora, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no me voy a aplicar la insulina porque no voy a hacer descenso de la glucosa, como usted me... Le dije: no, Margarita, lo que tienes que hacer es estarte haciendo la determinación cada 4 horas, y en base a eso, además de la insulina basal que tienes, te tienes que estar aplicando en base al esquema que le indiqué con insulina rápida. ¿Para qué? Para tratar de mantener las concentraciones de glucosa lo más cercanas posibles a los valores normales. Tratar de que tomen mucho líquido, pero sin calorías, ¿no? Para que estén bien hidratados. Y pesarse todos los días. Miren, esto del peso es muy importante en el paciente que tiene diabetes y que está descontrolado. Porque si ustedes les dicen que bajó, por ejemplo, 0.5 kilo o 1 kilo de un día para otro, ahí lo importante es que el paciente tiene concentraciones elevadas de glucosa, y que además les va a referir, junto con esta pérdida importante de peso, mucho cansancio, muchas ganas de no moverse, o sea, es decir, con astenia y anemia, y tomarse también la temperatura por las mañanas y por la tarde.
Y nosotros indicarle, ¿verdad?, además del monitoreo de la glucosa, que también, ¿verdad?, se ponga en contacto con el médico para que le indique si ha estado bebiendo mucho líquido, si tiene mucha sed, que tenga la boca seca y que prácticamente le impida hablar, el cansancio y, como les comentaba, sobre todo, ¿verdad?, la pérdida de peso. Además de realizarse todas estas pruebas, ¿verdad?, nosotros sí como médicos, ¿verdad?, o ustedes como estudiantes de medicina, que si tienen algún familiar con este problema, pues tratar de indicarle, ¿verdad?, las medidas de protección sanitaria. Se tiene que aislar el paciente, ¿verdad?, dentro de una habitación que tenga una muy buena ventilación, de preferencia que tenga ahí su baño, ¿verdad?, para que puedan hacer la limpieza, que evite andar circulando por toda la casa, que se quede allí. Y la manera en donde se puedan comunicar es a través del celular. Ahora todo el mundo tiene celular y de esta manera podemos ver. La hidratación, como les comentaba, es muy importante, el monitoreo de la glucosa, y si el paciente está con mucha dolor de cabeza, mucha cefalea, el tratamiento, ¿verdad?, es sintomático y da acetaminofén. Entonces, recordar, ¿verdad?, que existen las guías para el manejo de la diabetes, y entonces aquí lo importante de todo esto es de que el paciente pueda continuar con el tratamiento indicado, a menos de que si está con antidiabéticos orales y las concentraciones de glucosa están muy elevadas, ahí tendríamos que hacer el cambio con insulina. De acuerdo a los criterios de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos en Estados Unidos, ellos indican que cuando el paciente tiene una glucosa por arriba de más o menos de 300 miligramos, 350, está en una situación aguda, lo ideal es cambiarle a insulina, ¿verdad? Una insulina que podamos darle rápida para poder controlar la glucosa, y ya que esté más estable, poder cambiarle a insulina basal, y ya vamos viendo cómo va el paciente. Esta es la guía que salió publicada el año pasado, y qué bueno que muchos de los pacientes, este es el tratamiento que se tiene. Entonces, esto es así de manera general. Yo quise darles un enfoque así general para que de esta manera ustedes pues pudieran ver qué es lo que hay que hacer con nuestro paciente, que sepamos que el control de la glucosa es muy importante, y no sé si tengan preguntas o comentarios en relación a esta combinación de el SARS-CoV-19 y diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Daniel Gómez. Si tengo 65 años y diabetes, ¿qué hago para cuidarme? Bueno, aquí en primer lugar, lo que yo les diría es que cómo están sus concentraciones de glucosa, que vean que su glucosa en ayuno esté máximo en 120, que su glucosa después de los alimentos a las 2 horas sea menor de 180, su hemoglobina glucosilada menor de 100%, y con el tratamiento que le indicó el doctor, no sé qué tipo de tratamiento está tomando, si con eso está bien manejado, continuar, llevar una alimentación adecuada, ¿verdad?, saludable, que usted haga su ejercicio, también es muy importante. La alimentación junto con el ejercicio son los que realmente, junto con el tratamiento, con el medicamento que esté tomando, lo pueden ayudar para que usted se encuentre en buenas condiciones. Entonces, es un manejo integral: alimentación, ejercicio y medicamento. Si usted está con un solo medicamento y no está logrando las metas que yo le mencionaba, entonces acude con su médico para que le dé la posibilidad de agregar otro medicamento y poderlo controlar. Pero yo le puedo asegurar que si lleva su alimentación y hace su ejercicio, cuando menos caminata, ¿verdad?, unos 20 o 30 minutos diarios, va a estar usted muy bien. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta de Rocío Herrera. ¿Los pacientes diabéticos o con algún otro factor de riesgo deben ser normalmente atendidos? No siempre, no lo entiendo bien, pero los problemas crónicos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los problemas de las grasas que generalmente coinciden en el paciente que tiene diabetes, son problemas crónicos, no curables. Esto es muy importante decirle al paciente. No se van a curar, pero se van a controlar. Y si se van a controlar, la calidad
expectativa de vida es igual que un paciente que no tiene diabetes. Entonces, el hecho de que digan, no, doctora, yo me siento de maravilla, no tengo ningún problema, esto no quiere decir que esté controlado su azúcar, esto no quiere decir que esté controlado su presión. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, ir a consulta para que le hagan un monitoreo de la glucosa, a ver cómo va, de los parámetros que comentaba, pero además que le hagan una exploración, ¿verdad? También para ver que le tome la presión y corroborar que esté bien, que vean cómo está su área cardíaca, que le revisen sus pies, porque luego, desafortunadamente, muchos médicos no revisan los pies y luego es ahí donde esté el problema. Que le revisen a ver cómo está el riñón, que le tomen un electrocardiograma, una placa de tórax, para que todo esté perfectamente bien controlado y la calidad y expectativa de vida, Rocío, que pueda tener el paciente sea la adecuada como un paciente que no tuviera diabetes. Eso es lo que debemos de enfocarnos nosotros los médicos. Gracias, doctora. Paula Beltrán pregunta, ¿cuál es el riesgo que tienen los pacientes diabéticos con el estado de trombosis que provoca el COVID-19? Miren, les comentaba, el paciente que tiene diabetes mellitus, por algunos autores, aparte de la fisiopatología que ha mencionado de Fronson, son 8 y ahora 10 mecanismos fisiopatológicos. Muchos de ellos se consideran, igual que la obesidad, como una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad de baja inflamación, que es lo que se está persistiendo. Entonces, cuando viene la infección por el COVID-19, entonces ya veíamos en la transparencia cómo llega el virus y empieza una respuesta, primero no específica y luego específica, con anticuerpos y con muchas citocinas proinflamatorias que ya están presentes en el paciente diabético y que con la infección se desencadena. Entonces hay una, como una cascada así enorme de todas estas citocinas, de todas estas sustancias, que por tratar de ir a defendernos del virus, lo que van a condicionar es que van a producir también una lesión endotelial muy importante, un estado protrombótico, y que entonces algunos de ellos llegan a desarrollar una coagulación intravascular diseminada. Y es por eso que han salido algunos artículos y, por ejemplo, el grupo de Italia, ¿verdad?, en autopsias que hicieron, encontraron que muchos de los pacientes tenían tromboembolia pulmonar y entonces dijeron, ah, ya sabemos que ya vamos a poder curar la infección por el COVID-19, porque parece que el problema es una coagulación intravascular diseminada o un fenómeno trombótico. Entonces, si damos un anticoagulante, vamos a poder mejorarlo. ¿No? Esto es realmente una catástrofe la que produce allí en el organismo, y esta es una de las alteraciones. Entonces, el paciente diabético tiene un mayor riesgo a tener trombosis. Y si tiene la infección, pues esto se incrementa de manera importante. Y si hace baja de la glucosa hipoglucemia, también se activan todas estas sustancias protrombóticas. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Ricardo Ochoa. Si tengo diabetes y necesito ir a mi chequeo, ¿qué debo hacer? Bueno, vamos a ver, si usted es un paciente, digamos, que tiene diabetes, que está controlada, que usted está llevando ahorita su automonitorio, se está haciendo la determinación de glucosa en ayuno, se hace la determinación de glucosa después de los alimentos, y está bien, ahorita en esta situación, mejor quedarse en casa. Pero si usted, por ejemplo, detecta, ¿verdad?, por la razón que ahorita no podemos conseguir todo el alimento, que no podemos salir a hacer el ejercicio y la glucosa se empieza a elevar, digamos, entonces hay que acudir a consulta para que lo pueda revisar el médico y le pida los estudios adecuados. Pero el que se encuentre el paciente sin ningún síntoma, no quiere decir que estamos bien. Eso es muy importante, que yo quisiera que se quedara bien claro, porque lo que dicen, no, pues yo me siento bien, ¿para qué voy? Entonces hay que estarse checando, llevar el monitoreo de la glucosa para luego no tener sustos. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Ahora tenemos una pregunta de Graciela Ávila. Vi en internet que hay alteraciones cutáneas en los pies. ¿Cómo sé si es por COVID o diabetes? Bueno, depende de cuáles sean las alteraciones, porque se han empezado a reportar, sobre todo acá en el grupo de California, ¿verdad?, en donde el paciente, digamos, la única manifestación clínica era precisamente las alteraciones dermatológicas, y son muy variables.
En el paciente que tiene diabetes y tiene, por ejemplo, alteraciones en la piel, en las extremidades inferiores, las lesiones características que se tienen son unas manchas de color café, ¿verdad?, de color café ocre, en la parte anterior de las extremidades inferiores, casi en el tercio inferior. Y ahí entonces revisa uno a ver cómo se encuentra el llenado capilar y los pulsos. En estos pacientes, ¿verdad?, el llenado capilar y el pulso pedio van a estar disminuidos, y esas son lesiones que aparecen en el transcurso de muchos días, de muchos meses, no es de momento, ¿verdad? Entonces, si aparecieran así de rápido, de instalación súbita, y el paciente tiene un cuadro clínico, ¿verdad?, y tiene una prueba que se le haya hecho donde se ve que tiene el SARS-CoV-19, entonces uno pudiera, pero sin poder decir que realmente esa lesión sea por eso. Recuerden que también hay infecciones de otro tipo en el paciente diabético. Puede haber erisipela, por ejemplo, o puede ser el pie diabético. Entonces, es muy difícil poder todo tratar de decir que es por el virus, ¿no? Y uno quisiera decir, no, todo es por el virus, pero no. Hay que hacer una evaluación clínica. Es que ahora no sé. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Yolanda Díaz. Si tengo diabetes y me da COVID-19, ¿cambian las manifestaciones de la infección? No cambian, no. Puede ser, como les mencionaba, prácticamente el 81% son desde que sean asintomáticos, es decir, que tengan la prueba positiva o que tengan leve, ¿verdad? Que tengan un poco como de un cuadro gripal, a lo mejor, pero no tienen fiebre, sino nada más un poquito de malestar. Y si usted está controlado de la glucosa, no hay mayor cosa. Así que diga uno que tiene un comportamiento diferente, no. Aquí nada más lo importante es checar nuevamente cómo están las concentraciones de glucosa para ver que usted esté bien y que no haya mayor problema. Si usted está controlada, aun cuando tenga el COVID, puede tener una buena evolución. Si el que llegue usted a una etapa muy avanzada, que esté la terapia, si está bien controlada, es difícil. Por eso yo insisto, tenemos que llevar a cabo el automonitoreo para ver que todos los parámetros estén controlados. Porque el que se sienta uno bien, no quiere decir que está uno bien. Eso que quede bien, bien, bien claro. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Guadalupe Reyes. Si un familiar tiene diabetes, ¿debemos evitar el contacto en casa si yo salgo a comprar víveres? No, el contacto, lo de evitar es que usted, si sale, tiene que llevar las medidas independientemente que tenga uno una persona con diabetes o sin diabetes, o que tenga una persona mayor de 65 años, o que tenga un familiar que tenga un problema cardiovascular. Las medidas de protección es que si usted sale, se tiene que cuidar, tiene que ir con el cubrebocas, ¿verdad? De preferencia, pero bien puesto, porque no sé si ustedes han visto cómo traen los cubrebocas lo traen cubriendo nada más la boca. No tiene que ser una cobertura, ¿verdad? Por arriba de la nariz. El lavado de manos es muy importante, llevar su gel, ¿verdad?, para que de esta manera no se pueda contaminar, y la sana distancia, ¿verdad?, de 2 metros para no. Pero si usted lleva a cabo todo eso, va de compra, regresa, al llegar a casa lo que tiene que hacer es cambiarse los zapatos, ¿verdad?, para luego poderlos lavar. Lo ideal es que se pueda cambiar su ropa, el lavado de manos, y cómo se quite el cubrebocas. Porque luego lo agarra uno así y ya iba a la basura, no. Se tiene que, ¿verdad?, quitar desde acá, de la parte de las ligas, ¿verdad?, que están acá atrás de las orejas, ¿verdad? No tocar el cubrebocas en sí, sino por las ligas, ¿verdad? Y de eso ponerlo en una bolsa de plástico y tirarlo a la basura. Si usted lleva a cabo todas estas medidas como están establecidas en los protocolos, el riesgo de que usted pueda llevar la infección, ¿no? Y la otra cosa importante también es de lo que usted compre, también hay que llegar a desinfectarlo, lavarlo con agua y jabón, ¿verdad?, que es muy, muy, muy importante. O como comentaba ayer el doctor Eric Rosales, ¿verdad?, con cloro, ¿verdad?, al 0.5%. La clave, el lavado, ¿sí? Y no hay riesgo para que usted pueda transmitir la enfermedad. Y que se contagie en el súper y que llegó y que le pegó. Si usted lleva bien todas las medidas, el riesgo es mínimo.
Fíjense, todos aquí en México, y ahora que todos afortunadamente tenemos una buena convivencia familiar, y la mayor parte de las familias tienen el abuelito, ¿o no? Muchos ya tienen más de 60 años, 65 años. Yo les comentaba la prevalencia elevada que hay de diabetes en México, de sobrepeso, de obesidad, de hipertensión. Si no, imagínense, si no llevamos a cabo todas estas medidas, ¿verdad?, que tanto han insistido el subsecretario de Salud, pues entonces sería un problema. Pero si uno, su cubrebocas sale, el lavado de manos, el gel, regresa, se cambia y todo, no hay mayor problema. Bien, les voy a comentar algo, a ver si puedo. El otro día tuvimos una reunión con los médicos de Cleveland Clinic. Y entonces el doctor comentaba del manejo que tienen ahí en la terapia intensiva. Tienen ahí 45 camas en esa terapia intensiva en Cleveland. ¿Y saben cuántos médicos y enfermeras se han contaminado, se han infectado? Ninguno, ninguno, ni el residente tampoco. Pero siguen un protocolo, ¿verdad?, para poder entrar a la terapia. Pero, y una enfermera los está vigilando a ver cómo se visten, cómo se ponen el gorro, cómo se ponen el cubrebocas, cómo se ponen toda la ropa, ya entra. Y luego cuando salen, una enfermera está viendo cómo se están quitando la ropa, porque el problema es que hacemos malas cosas. Eso es, dicen, ay, total, no pasa nada. No, no, sí, tenemos que seguir todo el protocolo bien. ¿Sí, Luis? Ya se trabó. Tenemos pregunta de... Julio Soto. ¿De Julio? Es que no se oye. Soto. Ajá. Es que como que se trabó, ¿no? Ya no sé qué pasó. Pregunta Julio Soto, doctora, ¿qué tan viable es, ajá, el tratamiento a cambio de dapagliflozina en pacientes con diabetes mellitus 2 y COVID-19? A ver, tiene usted un inhibidor del SGLT2, ¿verdad?, de los nuevos medicamentos que hay para el control de la glucosa. ¿Cómo se encuentran sus cifras de glucosa, Julio? ¿Para qué lo quiere cambiar? Si con ese medicamento, como único medicamento, usted está controlado, su glucosa en ayuno está por abajo de 120, la después de los alimentos menor de 180 y su hemoglobina glucosilada está bien, y tiene buen funcionamiento del riñón, pues puede seguir con ese medicamento. No hay ningún problema en que esto le vaya a afectar en relación a si usted tuviera una infección por el SARS-CoV-19. Entonces yo creo que aquí lo importante es que no traten de cambiar los medicamentos. Gracias, doctor.
plantas encuentran las concentraciones de glucosa, Agustín, mayor riesgo de que pueda presentar alguna complicación, ya sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Entonces, los pacientes diabéticos que tienen concentraciones de glucosa muy altas, sobre todo los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, sí es muy importante que se lleve a cabo un monitoreo de cuerpos cetónicos en orina, ¿verdad? Para ver que no vaya a desarrollar este cuadro. Ahora, si el paciente tiene 400, 500 miligramos, bueno, el riesgo es inminente, ¿sí? El riesgo es inminente. Entonces, por eso yo les insisto, hagan el monitoreo de glucosa en casa para ver que todo esté bien, y eso les va a dar una tranquilidad y una seguridad de que no va a pasar nada. Muchas gracias, doctora. Ahora tenemos una pregunta de Angie Galloso. ¿Qué tanto aumenta el porcentaje de riesgo en cuanto a mortalidad de COVID si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y cardiopatía? Bueno, pues ya les presentaba el estudio que hizo el doctor Carlos Aguilar Salina, que eso es así salido del horno, lo que les traje, eso es salido del horno. Entonces, pues, aquí la cosa es, ¿está controlado o descontrolado? ¿Verdad? Porque el problema es que muchos pacientes llegan descontrolados. Entre mayor número de factores de riesgo tienen, de acuerdo a la gráfica que les presenté, pues se suma, ¿verdad?, un mayor riesgo de mortalidad en el grupo de pacientes que tienen una enfermedad grave. Si la tienen leve y están descontrolados, pues pueden pasar más fácilmente hacia un grado más avanzado y acabar ahí en la terapia intensiva. Entonces, lo importante de todo esto es que en el síndrome metabólico que tengan las concentraciones de glucosa controladas, que tengan la presión arterial controlada, quiere decir que tiene que tener por abajo de 140-90, que tengan controlados los lípidos, los triglicéridos, el colesterol, las HDL. Ahora, el paciente diabético, como ustedes saben, la causa principal de muerte son los problemas cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio. Y ya vendrá el doctor Carlos Sierra para hablar de las alteraciones cardiovasculares, pero también se ha visto que ahora con esta infección del COVID-19 también hay alteraciones cardiovasculares e incluso, ¿verdad?, llegan a ser no solamente mayor riesgo de infarto de miocardio, sino que durante la etapa aguda pueden hacer una inflamación del miocardio, una miocarditis y con algunos trastornos del ritmo, que eso los puede llevar a la muerte. Ustedes supieron del caso de Óscar Chávez, ¿no? Llegó al hospital, si lo recuerdan, llegó al hospital y le dijeron al familiar, vamos a tenerlo en observación, quiere decir que no iba grave, ¿no? Llegó caminando y todo, y le dijeron en observación, vamos a tomar la muestra, ¿verdad?, con el hisopo y vamos a confirmar si lo tiene. ¿Y qué sucedió? Que el paciente falleció, Óscar, falleció de repente. Lo más seguro es que haya sido un trastorno del ritmo por una miocarditis, y es que eso es así de rapidísimo, rápido. Es que esta enfermedad nueva, la verdad es que es muy compleja y todavía no sabemos bien todo. Ya me comentaron ustedes de las alteraciones en piel. Acá estamos hablando de los problemas cardiovasculares. El riñón, que también se llega a afectar. El infarto cerebral que se está presentando en gente joven con el COVID-19. Las alteraciones hematológicas. Y es por eso que le comentaba a Ariadna y a Luis que yo creo que sería muy importante también invitar a otros especialistas para que vengan y platiquen. ¿Por qué? Porque el espectro es muy, muy, muy amplio. A la dermatóloga yo creo que también sería también importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar viendo cómo va este comportamiento y poder ver qué les vamos a poder ofrecer. Como saben ustedes, ahorita no tenemos ni vacuna, ni tenemos tratamiento. Hay varios ensayos, como bien comentaba ayer el doctor Eric Rosales, pues hasta el momento todavía no tenemos. Entonces hay que tratar de prevenir lo que se puede prevenir. Los que tengamos riesgo, pues tratar de estar controlados para que realmente poder salir adelante, aislarnos y seguir todas las medidas de los protocolos que han estado mencionando y proyectando a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Son las 7 de la noche, entonces vamos a dar por terminada la sesión. A nombre de la Asociación Estudiantil Médica de la Universidad La Salle, agradecemos a la doctora Guadalupe Castro por su ponencia, así como a todos los asistentes a esta segunda plática de webinar COVID-19. Lamentamos muchísimo los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy.
En los comentarios vamos a dejar una liga en la que van a poder meterse al cuestionario para tener acreditación. El día de mañana, viernes 15 de mayo, contaremos con la presencia del doctor César Moreno Rey en el tema COVID-19 en pacientes embarazadas a las 8 de la noche. En caso de dudas, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Muy buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos y a cuidar.